¡Qué show! ¡Qué rollo con el Pollo Familia! Muy buenas tengan todos ustedes y gracias por estar en otra aventura más. El día de hoy venimos la señora Ale y su servidora a darles un recorrido por un tianguis del auto. Este se encuentra nada más y nada menos que enfrente del planetario. ¿Cuál es la misión hoy? Nada más pasar un domingo caminando y viendo carros. Porque la señora Ale quiere conocer más de carros. Ella quiere conocer más de carros, entonces vamos a venir a un lugar por excelencia donde los tapatíos normalmente vienen si tienen ganas de un coche, ya sea aquí o en el tapatío. Entonces vamos a caminar y vamos a ver qué les podemos mostrar. Señora Ale. Hola. ¿Algo que quiera comentar? Pues de que estaba viendo, digo, no voy a comprar carro, pero qué difícil es o ha de ser agarrar un automático. Qué difícil se me hace. Es que mantenerme en este viaje. El estándar, pues, hay muchos más baratos, pero el automático, ¿qué tal? ¿Ustedes a qué le van? ¿Al automático o al estándar? ¿Qué prefieren ustedes? Yo, 1000%, un estándar. Pero pues vivimos en una ciudad y muchos prefieren el automático. Hay un mito muy casado que dicen que los automáticos, las transmisiones salen malas. Entonces, yo digo que eso es más bien de cómo lo manejas cada carro. ¿Qué dicen ustedes? Pues acompáñenos a ver qué es lo que vemos y también qué es lo que hay aquí en el tianguis del auto. ¡Vamos! Oigan, parte importante de lo que es también venir a el tianguis del auto o parte del folclore es la comida y las bebidas, ¿sale? No, y venirse con un sombrero y... Ah, eso sí, yo me traje mi manga larga, pero ya vieron, ando sin gorra. Pero aquí hay una bebida muy particular. Ale sí está viendo todos los carros, mis respetos para Ale. Ale está enamoradísima, pero yo vengo más a lo que es la tragazón, a comer. Y aquí hay una de las bebidas que ya se los había mostrado en Puerto Vallarta. Así es de que vamos a ver si Ale se la dispara. Y les digo, tú eres la de la feria, la del billullo. Vamos a ver si se dispara y ahorita les decimos. Que como ya comprometí a Ale a nivel internacional, por nuestra gente que nos ve de Colombia y eso, sí nos va a comprar una bebida por excelencia. Vamos a ver si todavía tiene. ¿Tienen todavía tuba? Sí. Ah, pues. De 50. No. Ande, cabrón. No, de 50. No, pues ya. ¿Cacahuate y nuez? Sí. Sí. Ahí está, era. Ahí se le pone. Ese es como un ponche, ¿verdad? Sí, es igual, la misma tuba, pero con fruta. Oiga, ¿y la tuba de dónde sale? Porque yo soy ignorante. De una caña. Es una guamiel de palmera de coco. Le hacen un hoyo a la palma, le sacan un tallo que es la savia, lo amarran y comienza a gotear la palmera. Esta la traen del estado de Colima. Es una bebida energética. Ya está, miren, ya ve. Ya aprendimos algo nuevo porque en Puerto Vallarta el señor nos quiso decir cómo, pero no le entendí nada. Aquí ya la vieron. Viene de la palma. Del coco. Es bebida energética. Y no te emborracha, ¿verdad? No. No te emborracha. Está ahí está. La señora Ale. La señora Ale disparándose. Sabe como a lechuguilla también, ¿verdad? Ahora sí, me toca a mí porque yo fui el que la... Yo fui quien la pidió. Ah, chulada. Entonces, parte de lo que puedes hacer aquí en el tianguis del auto, si tu esposa está viendo todos los carros, cómprate una bebida. Gracias, que tengas un buen día. Pero igualmente. ¿Quieres un poco así? Ah, muchas gracias. Y luego me dices qué tal te gustó. Si te gustó o no te gustó. A mí y a la señora Ale nos encanta la bebida. Vamos a ver qué más podemos hacer de este lado.
A ver, justamente donde está aquí el señor de las bebidas de la tuba, tenemos algo. De este lado es una sección. Acá entras y es otra sección. Lo que vemos allá es la nueva arena que va a ser aquí en Guadalajara próximamente. Eso que tenemos allá es la nueva arena. Va a ser la segunda más grande de aquí de México. Dato curioso. Bueno, entonces vamos hacia este lado, vemos todo lo que hay de este otro lado y ya nos venimos hacia acá. Oigan, hay muchos mitos también acerca de los tianguis del auto. Que pues, si son puros coyotes, que te venden puro carro malo. Bueno, eso también es decisión de ustedes. Si pueden comentarnos todo eso, háganlo. Para mí, para su servidor, yo no sabía mucho de agarrar carros de aquí, pero a ella le gusta, a la señora Ale, le gusta venir, ver los carros y no comprar nada más que tuba y comida. Ah, y cabe mencionar que todavía creo que de aquel lado hay otra sección donde entras y puedes ver todavía más carros. Lo interesante aquí es que tienes que venir con tiempo. No sé si haces más tiempo en el tianguis del auto o en la barranca de Huentitán, pero esto es toda una exploración, una odisea, una peregrinación a toda mucha gente. Y todo para no comprar ningún auto. Pero de vez en cuando hay que complacer a la señora. Pero nos gusta venir a solearnos. A mí me encanta, me fascina ir, a tanto que no me pongo gorra. No, ¿te acuerdas que un tiempo sí veníamos muy seguido? Sí, cada domingo. Y díganos, ¿cuántos carros hemos comprado de aquí? Uno. Un Chevy que me salió malito. Pero yo creo que yo también lo manejaba feo. Ahí sí es, pero bueno, vamos a ver. Sí, gracias. Vamos a ver si el siguiente carro de Ale va a salir de aquí. Bueno, la señora Ale ya negociando. Fíjense cómo se ve la señora Ale ya en una Trax. Era nada más. Nomás le vayas a mover a nada, reina, porque si no vamos a salir ahorita disparados para allá. Ahí está, ¿eh? Si no es suya. Oh, te ves bien bonita. Vas a ver cuando te vas en el video, vas a decir, no, sí la quiero. Espérame. Ahí está, vamos a darle por acá, era para que vean. Era como te pararte, pues para que veas también cómo te ves arriba de una camioneta. ¿Verdad? Ahí está. ¿Me la vas a comprar o qué? ¿Cuánto me la vas a vender? No, pues que me la compres. Pues, no, no te la vendo, que me la compres para mí. Ah, para ti, ah, yo pensé que tú ya me la andabas vendiendo. Dije, pues vamos a comprársela ya. Ya me andaba haciendo la voz, pues ahí está. Son buenos amigos, digo, van a tener que negociar algún precio. Sí, ¿no? Ahí está la señora Ale, en una Trax. Y venir aquí, de pronto traes una idea. A ver, vamos siendo claros. ¿Tú de por venir por una idea de qué? Yo de ver. De ver, pero más o menos, ¿qué querías ver? Automáticos. ¿Y un qué? ¿Un March? No, es que, bueno, si en un futuro yo pido un préstamo o algo, en nuestra cochera nada más caben carros chiquitos. No es que me encante el March. Y ahorita estás viendo camionetas más familiares. A mí siempre me han gustado las camionetas. La CRV, en su momento la X-Trail me gustaba. Pero pues también hay que ver dónde la vamos a meter, tanto eso. Robo de autopartes. Hay que ver dónde la vamos a meter. Tienes muy, muy, muy buena visión. Vamos a seguir viendo. Lo que sí es que ya, según eso íbamos, no, a ver March. Preciosas las. Sí. Por ejemplo, yo nunca había visto la Chevrolet Trax. Ajá, ella se enamoró, ¿verdad? ¿Esta no? Hey, no. Vamos pues. Oigan, y por cierto, ahí todavía hay otra puerta donde entras y todavía hay muchos y muchos más carros. Y de por sí aquí está todo lleno de carros. Como la Journey, pero es que no me gusta. Ya. La Journey. Ay, eso es todo. Y ahí entra otra vez uno y para allá todavía hay muchos más carros. Así es de que venir aquí es perder casi todo un día. Thank you.
esta puertita, entras, ajá. No, ah, también, ah, sí, cierto. Un Honda Fit es el que le gusta mucho a Ale y no lo ha visto. Lo que sí, ahí hay un Honda, pero no lo ha visto. No, pero es Fit. Ah, ojalá. Oh, qué bárbaro, no, esa señora le trae ojo de águila, ojo de águila. Pues aquí es otra sección. Aquí sí ya es más chica la sección, pero de todos modos, no, pues todo está lleno, todo está lleno. Ya sáquenme de aquí. Oigan, lo que parecía que algo iba a ser una caminata, no, la señora le anda negociando con todo. Ella sí anda, ella se sube a un carro, ya se sube a otro, ya les pregunta que cuánto es lo menos. La señora anda con todo. Lo bueno de todo esto, que Diosito yo creo que nos quiere, porque miren, ya se nubló. Yo que no traigo gorra, miren acá, con un paraguotas bien grande, porque de verdad que sí está fuerte, fuerte el... Sí, está fuerte, fuerte el sol. Y su servidor nada más trae el greñero y la barba para cubrirse. Pero bueno, seguiremos en el tianguis del auto. Dato curioso, que casi ya es la 1 de la tarde y no hemos ni desayunado ni comido nada. De tan interesante pero que se está. Me antojó el chicharrón de los señores. Ahora sí, ya, no, yo creo que sí. No les hemos mostrado eso, pero aquí dentro del tianguis hay unos lugares donde te venden ya sea tu michelada, tu refresco, lonches y todo eso. Entonces yo creo que ahorita vamos a llegar. No, pasan vendiendo el chicharrón. ¿Pasan qué? Vendiendo el chicharrón. ¿El chicharroncito? Sí. Lale quiere chicharrón. Como que se me antojó. Vamos por el chicharrón. Oigan, una disculpa ahí por no haberles hecho ya aventuras de otras, pero de pronto nos dio el dengue. Qué feo es eso. Que te dé el dengue, Ale. Pues, te diré. Bueno, pero qué feo. Cuiden mucho. 2 días. Cuídense mucho. Cuiden mucho a sus niños. Este espacio lo voy a aprovechar para eso. Y tomen mucha agua de coco y té de micle. Así no, es de que... No querías darle la chabela. No, pero ya. Hoy pudimos salir ya, ahora sí. Y dije, bueno, les voy a grabar esto. Gracias ahí a mi carnal Silent, que me invita a sus lugares. Y una disculpa, pronto andaremos ahí con ellos otra vez grabando. Por lo pronto, pues hay que disfrutar lo que hay aquí. Aquí está, miren. Estos son los lugarcitos donde les venden sus snacks, su botana. Hay otros donde te preparan tacos, lonches, de todo. Lo que es el aquí en el Tapatío. Y en... ¿dónde? Aquí no es el Tapatío. No, en lo que es en el Tapatío y aquí en el Planetario tienen sus lugares para comer. Ahí está la señora Ale en otro de sus carros, a ver si lo va a querer este. Oye, está bonito este, está bonito ya. Ahora sí, este sí ya lo prendió. Este sí ya. Señora Ale, déjalo, tomamos la respectiva foto. Qué bonito se ve, ¿eh? Este está bonito. Les cuento yo una anécdota. Alguna vez traje una Winstar y yo me venía aquí los domingos. Por cierto, los precios para traer un carro, ahí los vieron al inicio, hasta se los voy a poner aquí. Para traer un carro, si no mal recuerdo, es, si quieres venderlo, te cuesta 70 pesos. En esos 70 pesos están tu boleto y ya puedes ponerlo en cualquier lugar de los que veas. Por de aquel lado quedamos, allá ya hay muchos que como que rentan, no sé si toda la semana, al mes. Ajá. Entonces, pero te van a asignar un boleto y ya está marcado ahí donde te vas a poder venir a poner. Les comentaba, alguna vez yo traje una Winstar aquí. Y no, pues la veía ni esto y aquello. Pero de pronto sí es mucha, mucha suerte. Porque también estás rodeado entre muchos que les llaman como coyotes. Venga, ¿vale? Entonces ahí hay gente que desconfía, hay gente que confía. Como todos, creo que hay carros buenos. Hay carros que pues sí te van a salir algo fallones. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan? A ver, ¿ustedes venderían su carro en un tianguis del auto? ¿O lo pondrían en Marketplace, en algún otro lugar? ¿Qué recomendarían ustedes? Los leemos. Este es el carro que venía buscando la señora Ale. Ya lo encontró, un automático. Ahí está su carro, señora Ale. El que venía buscando, ahora sí. Ah, ¿cuánto me lo vas a vender?
El gran fit por el que venimos a buscarlo y como lo decía ella, un automático. ¿Qué tal están? ¿Qué tal están estos en su? En donde nos ven. Este está 189. En eso sale este carro, el Fit. Y llegó la hora perfecta, la hora adecuada. La comezón. Era nada más. Salud y provecho, Ale. Ahí vamos a ver cómo. Me antoja lo frío. Unos taquitos de barbacoa. La presentación, algo. Algo pasaditos, pero se ve que van a estar buenos. En el nombre sea de Dios. Y vamos a prepararle con su respectiva salsita. Vamos a ponerle su salsita. Y algo que dijo Ale, sí, cierto. Hay que lavarnos un poco las manos porque andamos entre terreno. Buen provecho. Y esta es nuestra comida el día de hoy. Te voy a decir algo, a mí sí me gusta venir aquí. No sé por qué siento como que fuera una salida así bien. Sí, por eso la grabé. Porque en vez de ir a la barranca, dije voy a poner este vlog para que vean cuántos domingos hemos venido a los tianguis y nomás hemos comprado un solo carro en todas las veces. Bueno, algo que no mostramos en este vlog, que es lo que no me gusta, pues es que si viniéramos de plano a comprar, pues ya es negociar y eso es lo suave, ¿no? Así como de ver cuánto le puedes rebajar o correrlo, no sé. Que de todos modos la señora lo está haciendo, ella está subiéndose al carro, ya negociando esto y lo otro. Un negocio. Una media parte. Nomás le subo ya. A los que me gustan, ¿no? A los que te subo. Pero bueno, ahora sí, buen provecho y a comerciales. Otra cosa que yo quería decir. Antes de grabarlo. A la señora Ale no le bastó con sus tres hot dogs, tres tacos y ya pidió dos dogos. ¿Qué aquí? Otra provecho. Cosa que quería decir de aquí. Espera. Ese taquito yo me lo como. ¿Qué ibas a decir? Luego te confundes, ¿no? Porque por ejemplo, ahorita vemos un fin que nos gustó mucho. Pero me están hablando. Pero el señor luego dice, ay, pues es que lo vendo. Se veía que era de particular. Lo vendo porque quiero invertirle a mi negocio. Pero luego ves y volteas y dice, posible cambio. Te saca de onda eso, pues ya no sabes ni qué creer. Es correcto. Pero la gente quiere vender. Así es de que. Pues sí. Ni modo, es parte del show. Así es de que ahorita vamos a seguir más para allá. Todavía por allá. A recorrer esa parte y ya, terminamos. Ahora sí, buen provecho. Vamos a ver si se alcanza a ver algún trabajador de las grúas. Vamos a ver. No hay nadie ya. Pues que como es domingo, hoy descansan. No hay nadie trabajando ahorita en la arena. Miren, después de unas cuantas horas, también llega el tejuino con nieve. Nievecita, de chicle, piña, limón. No, pero este es el tejuino, ¿no? Mira, este tejuino, la verdad. Con cerveza, ¿sabes? Con cerveza se lo piden, no, hombre. Pues una potencia también para que agarren pila, porque el sol está, hijo de su que. Que no para. ¿Y de cuántos son los precios, gallo? Son 30 los dos, 15, 10, no, 15, 10, 20. 15, 40 litros. 20 y 40 litros. Ahí está. Para que no le digan y no le cuenten. Ahí está el tejuinito. Para refrescarnos y pues para seguir. Para seguir porque la señora le anda con todo las negociaciones. Y después de 4 horas y media de recorrer todo este baratillo, yo los voy a dejar. Yo ya no puedo más. 4 horas y media aquí caminando, recorriendo todo el tianguis con la señora Ale. Nada más pues para venir a ver los carros. Vamos a dejar hasta aquí el video. Es folclor, o sea, ustedes si vienen, ahí hasta todos así con su música alta. Es como si vinieras a un concierto. Pues para eso mejor te quedas en el barrio y agarras una carnita asada. Su cerveza. Aquí nomás lo que sí te empolvas la cara. Pero es como si anduvieras en un jaripeo. Como si anduvieras en la barranca, pero sin subir y bajar y con el solazo. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar ya. Yo ya no puedo dar más contenido.
necesito ver y ya retirarnos. Cuídense mucho, espero les haya gustado. Aquí si tienen ganas de venir a comprar un carro, sí, vénganse bien con su gorrita, su manguita larga y con mucha paciencia. Aquí no hay Teslas y no hay carros de mucha gama tan alta. Sí hay algún BMW o algo, pero es de media, vamos a ponerle de gama media para abajo. Así es lo que vas a encontrar en este tianguis del auto. Ya quisiera yo acceder. Exactamente, ya quisiéramos venir y estar agarrando. Pues cuídense mucho, pásenla bonito y nos estamos viendo hasta el próximo video. Que Dios nos los bendiga y la cosa es calmada, muy calmada.